Una vez más, bienvenidos todos, plano docente y alumnos todos. Una vez más, la comunidad de La Perla y comunidades vecinas le dan la maravillosa bienvenida. Muchísimas gracias. De esta manera estamos recibiendo a la Institución Educativa Huamantanga. Y también queremos escuchar sus palabras del director de la Institución Educativa Huamantanga. Por favor, adelante. Directora de la institución de esta tierra linda de La Perla, distinguidas autoridades, padres de familia, consejo directivo de APAFA, estudiantes y el pueblo de La Perla, reciban el saludo cordial, fraterno, de la institución educativa integrada a la 2277, nuestro señor de Huamantanga, del distrito de Huamantanga de la provincia de Canta. Para mí, para los maestros y para mis estudiantes y los padres de familia que me acompañan, es un gran honor y es una gran alegría tenerlos aquí recibiéndonos. Nos sentimos en casa, porque venimos a celebrar un aniversario de una institución educativa hermana que quizás por pocos días se diferencian en su creación.
porque nosotros también el 28 de junio cumplimos 60 años su boda de diamante. Y desde luego, esta hermandad que hay en esta tierra, con la tierra de Huamantanga, con los habitantes, los ciudadanos, es una muestra de cariño, es una muestra de hermandad y es una muestra de desarrollo, porque los pueblos unidos siempre van a desarrollar y van a ser progresistas. Hermanos de esta tierra, de la perla, hermanos de la institución educativa que cumplen su boda de diamante, tienen aquí a nuestra delegación para acompañarlos y de que este aniversario sea de mucho éxito y de muchos parabienes. Y seguramente en adelante vamos a tener muchísimas más oportunidades. Muchas gracias nuevamente en nombre de toda mi institución y del pueblo de Huamantango por este recibimiento tan hermoso y muy bello que nos están demostrando su cariño. Muchísimas gracias y estaremos con ustedes.